Estoy aquí para proclamar su nombre y llamarle a contentamiento. Amén. Está ubicado ahí en su Biblia. Amén. Amén. A una sola voz vamos a leerlo. Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué hermoso es esto! Vuelvo y digo, hoy estamos aquí, en armonía. Estamos aquí todos juntos. Estamos todos aquí, dedicándole nuestro tiempo al que es y el que será. Así que yo le invito, mi hermano, vamos a hacer una oración. Y si usted aún no ha sentido la presencia de nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que usted en este momento haga una oración y diga: Señor, no me quiero ir hoy de aquí sin sentir tu presencia. No me quiero ir de aquí vacío. No me quiero ir de aquí, de este lugar, con mis manos vacías. Yo quiero hoy irme de aquí lleno, lleno de tu presencia. Un hombre que luchó contra el varón de Dios toda la noche. Y él dijo: no me iré hasta que tú no me bendigas. Y hoy puede ser ese día de que Dios tiene preparado para bendecirte. Solo tienes que luchar. Así que levante esa voz y dígale: bendito Dios, estamos, Señor, aquí juntos y en armonía. Queremos, Señor, terminar este día, terminar esta noche, Señor, con tu unción. Queremos, Señor, hoy irnos de aquí llenos de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que tú llenes este recinto. Un día donde allí se juntaron, estuvieron unánimes, estuvieron juntos, y del cielo descendió tu gloria. Pues ese mismo Dios que descendió es este mismo Dios que hoy tenemos en este lugar. Y te pedimos, Señor, que tú desciendas. No queremos irnos, Señor, con nuestras mentes vacías. No queremos, Señor, irnos con nuestras manos vacías. Queremos, Señor, irnos llenos de tu gloria. Queremos, Señor, irnos llenos de tu Santo Espíritu. Oh, mi Dios, te alabamos, Señor. De renovar
atención solo tú, Señor. Vivimos para bendecirte. Vivimos para adorarte, Señor. Para exaltar su santo nombre, para
decirle, Señor, aquí está mi vida. No tenemos otra cosa más para darle a Él. Él no necesita nada. Entregue su vida a Él. Lo único que Él está esperando en este momento es que tú te entregues tu cuerpo y alma. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi familia. Olvídese del tiempo. Aleluya.
Olvídese de la enfermedad, hermano. Olvídese que mañana hay que ir a trabajar. Olvídese. Si llegáramos a morir en este instante, todo lo que tuviéramos que hacer luego ya no tendría importancia. Olvídese de todo y métase unos segundos solo contemplando a Dios. Solo adorando a Él en esta noche. Hable con Él, hable como si estuviera usted solo con Él. Hable usted ahí con Él, hable ahí con Él. De tu divina, suave, cantémoslo suave. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Hay que cerrar los ojos humanos y abrirlos del corazón para poder contemplar su hermosura, su grandeza. Y si usted cuando dice postrado se quiere postrar, hágalo. Esto es una cita. Escúcheme, es su cita con Dios, es su cita con Dios.
Vamos a alabar a Dios. Estás en la presencia de su vida. La hermosura de tu santidad. En esta noche háblales.
a los adolescentes, Señor, háblame. A los músicos, háblame, Señor. A los ancianos, a todos los que estamos en este lugar, háblanos, Señor. Necesitamos esa palabra que vivifica. Si tú no hablas, si tu palabra no está en medio de nosotros, si tú no diriges la iglesia, estaríamos vacíos, desesperados. Pero eres tú el soporte, el sustento de esta iglesia. Y queremos que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Gloria a Jesús. Qué ambiente tan especial, hermano. Estas son las noches que valen la pena pasar en la presencia de Dios. ¿Sabe que una vez pierde 2-3 horas en una pantalla viendo una película? Que simplemente es una película. No es malo. Yo la veo también. Pero la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Y si hay un tiempo bien invertido, es el tiempo de la búsqueda de Dios. Es el tiempo de la humillación. Es el tiempo en donde nos deleitamos. Amén. En la presencia de Dios. Lucas capítulo 12, verso 35. Vamos a leer la palabra de Dios. 12, Evangelio de Lucas capítulo 12. Vamos a leer estos versos de la palabra de Dios. Estamos hablando esta semana y durante este mes vamos a hablar del servicio. Pero no de cualquier servicio, sino de un servicio de qué? Calidad. De calidad. Amén. No de segunda ni de tercera mano, sino servicio de calidad. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él vino y nos sirvió primero. Y no nos sirvió de cualquier manera. Él vino y lo dio todo por lo que no valía nada. Amén. Y yo creo que lo más mínimo que podemos nosotros hacer en acción de gracias es servirle a Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas como encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque ahora que no penséis, el Hijo del Hombre. Estamos preparados, iglesia. Estamos preparados. Y si no, hay que prepararnos. Siéntese, amada iglesia. El siervo vigilante sabe que he estado pensando en esta enseñanza esta noche. Y como este mes de diciembre hemos con la Junta Local hemos llegado a un acuerdo de hablar sobre el servicio. Nosotros nos sentamos hace un par de días atrás a calificarnos, a hablar de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y se hicieron muchas cosas, pero también se dejaron de hacer muchas otras cosas. Porque no podemos
tratar de ser ciegos ante la realidad. Uno debe aprender a reconocer sus errores, sus falencias, sus equivocaciones, y aprender de ellas. Una vez me decía un pastor directivo: Giovanni, cuando tú seas directivo, si llegas a hacerlo, aprende de todos nuestros errores para que cuando tú seas un directivo no cometas los mismos errores. De pronto uno no los entendía, pero cuando van pasando los años y de pronto nuestra mente va madurando, reflexionamos en que muchas veces nuestras falencias, nuestras negligencias, no nos permiten hacer bien el trabajo. Pero qué bueno es poder recapitular, sentarnos y poder reconocer en qué hemos fallado para no volver a cometer los mismos errores. Mire, la naturaleza es tan sabia, hermanos, porque aunque dicen que los animales no tienen inteligencia, los animales son muy sabios. Un animal cae a un hueco una vez, y el día que va pasando por ese camino, aunque el hueco esté tapado, él se hace hablado o él brinca, porque él trae a memoria que ahí se golpeó. Y él, aunque lo ve tapado, piensa que puede ser algo falso y puede volver a caer allí. El ser humano no, el ser humano a veces tropieza siempre con la misma piedra o cae al mismo hueco, pero gracias a Dios que él nos rescató de noche y nos coronó de favores y de misericordias y ha saciado nuestra boca de bien. Amén. Estén vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sois semejantes a aquel hombre que aguarda a su Señor para que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. Gloria a Jesús. Hermanos, yo creo que debemos empezar a proyectarnos hacia lo que Dios quiere el próximo año. Y yo esta noche veo que la mayoría, ya somos personas muy conocedoras de Dios. Muy conocedoras de Dios. Y cuando uno es conocedor en una área, se le exige. Usted llega el primer día a un trabajo y no le exigen mucho, le tienen paciencia. Tranquilo, no se preocupe. Mire esto, llegué tarde porque no sabía el camino. Tranquilo, no se preocupe. Mire, es que no saqué la misma, pero tranquilo, está comenzando. Pero van pasando los días y ya usted no escucha el tranquilo, ni le comprendemos, sino que ya le empiezan a exigir, porque ya usted debería haber aprendido y se le tuvo la paciencia adecuada y precisa al comienzo para que pudiera aprender. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que muchos de nosotros, aunque hay hermanos nuevos esta noche, gloria a Dios, hermanos que tienen poco de bautizados, pero al menos unos que ya tenemos algunos cuantos años, ya nosotros tenemos que aprender a pensar y actuar con una mente madura, sabiendo a quién le servimos y por qué le servimos. Aquí pone el ejemplo de un siervo que es vigilante, un siervo que quizás sabe que es tarde y de repente se recuesta a dormir, pero su lámpara está encendida porque sabe que a cualquier momento su Señor va a llegar. No significa que no podía descansar, no significa que no podía de pronto recostarse un ratico, significaba que debería estar preparado para que cuando su Señor apareciese, él pudiera salir a recibirle
y atenderme. Qué bueno cuando nosotros aprendemos, hermanos, que en el transcurrir de la vida cristiana, Dios está esperando que cada día mejoremos. El cristiano no retrocede. El cristiano no debe menguar. El cristiano no debe declinar. El cristiano no debe de opacarse, sino de ir en aumento como el día. ¿Cierto? El día comienza claro, pero no tan claro. Pero a través de que el sol va saliendo, todo se torna aún más claro, más fácil de ver. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. En las diferentes etapas de la vida, desde la niñez a la adolescencia, a la juventud y a la edad madura, Dios no nos exigirá por igual a todos el comportamiento, la actitud, pero sí nos pedirá, según sea nuestra postura, una manera de actuar y una manera de vivir el Evangelio. Por eso yo quiero invitarle que el próximo año usted piense qué voy a traerle a Dios, hablándolo en el término de servicio. ¿Cómo me voy a presentar a Dios? ¿Qué voy a ofrecerle a Dios? Cuando voy al culto y cuando le hablo de servicio, no se ponga en la mente que es el día que va a subir al altar, el día que va a tocar un instrumento, el día que va a recoger la ofrenda, el día que le toca la dirección del devocional, el día que va a estar en la puerta limpiando, porque a veces creemos que eso es servir, eso es parte del servicio. Pero recuerde que desde el momento que usted se levanta, está sirviéndole a Dios. Sí, hermano, su vida es un culto todo el día, porque usted, hay momentos que está allí y dice: gloria a Dios. Yo salgo a veces muy temprano de casa, y cuando salgo allí después de haber orado en casa, me paro en la puerta de la cochera, y cuando me paro allí en el parking, lo primero digo: Señor, en tu nombre, permíteme salir. Y voy invocando al Señor y digo: gloria a Dios. Y entiendo que toda mi vida, todo mi día es un culto a Dios. Amén, amén. Y que le estoy sirviendo a Dios. Amén. No es solo en la iglesia, no es solo en la vigilia, no es solo en el ayuno, no es solo cuando me toca algo en el culto. No, siempre mi vida está sirviendo a Dios. Por eso habla del hombre o del siervo vigilante. No sabe si a la primera vigilia, no sabe si a la segunda vigilia, no sabe si a la tercera, no sabe. Lo único que sabe es que su Señor en cualquier momento aparecerá, y lo que él necesita es estar ataviado, ceñido y con la lámpara encendido. Amén. Gloria a Dios. Qué importante entender que debemos estar ceñidos nuestros lomos. Amén. Y el término o el significado de ceñido es preparados. Amén. Es preparados. Hay gente que le ha causado, en medio de una calamidad, les ha tocado salir desnudos a la calle. Les ha tocado salir en paños menores, porque cuando sucedió la calamidad, pues nadie se la esperaba, pero no estaban de una manera adecuada, y como les toque, salen a la calle. Pero qué bueno cuando, hablando de lo espiritual, nosotros siempre estamos preparados. Preparados. Hablaba con la junta local el lunes, o el lunes anterior, que teníamos reunión, de lo importante de que todo el creyente, todo el servidor, hablándolo ahora del altar, que todo tiempo esté preparado. Que cuando se le necesite para predicar, no haya que decirle al mes: hermano, desde ya póngase a orar. Sino que aunque a usted no se le ha dicho, pero usted, como es un servidor, dice: oye, yo debo siempre estar preparado. Aleluya. Yo siempre debo estar dispuesto. Ay, hermano, es que usted me tenía, una vez un diácono me decía así: hermano, si a mí no me dice, le dije, entonces tú no vas a servir para diácono. Se lo dije así y se fue. Porque si no se le decía con tiempo, entonces se molestaba. El siervo no puede molestarse, porque el siervo está para servir. Amén. ¿Por qué se va a molestar un siervo? Que se moleste el Señor.
Pero el siervo debe ser afable, colaborador, dispuesto, atento, sumiso, respetable. Son características de un siervo que debe dar una buena atención, una calidad de servicio. Por eso usted ve que cuando se eligen los primeros diáconos, los primeros servidores en la iglesia que aparecen como diáconos, como título, no era para predicar, no era para evangelizar, no era para orar, porque los apóstoles dijeron, nosotros no podemos descuidar el ministerio de la oración y de la predicación. Entonces elijámonos 7 varones, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. No era cualquier cualidad, hermano, para atender una mesa. Es que hay que atender con calidad. Amén. Porque muchas veces atendiendo te encontrará alguien que sea grosero y hasta te trate mal, pero tú, como tienes calidad de servicio, tú demuestras que eres diferente a lo que recibes allá. Aleluya. Pero cuando el siervo se iguala de tú a tú con el Señor, ha perdido la posición de siervo. Eso fue lo que le pasó al diablo, al lucero de la mañana. Dijo, oiga, yo resplandezco tanto que como que me parezco a Dios. Pero él no entendía que su resplandor procedía, era de Dios, porque lo había hecho de todo tipo de piedra preciosa que absorbía el destello de la gloria de Dios. Y él decía, soy yo. Lo siento, Lucifer, o Luzbel, lucero de la mañana, tú no eres nadie. Y fue desechado, porque siendo siervo se creyó que era Señor. Y nosotros nunca nos podemos permitir, hermano querido, nunca se lo permita, creerse Señor. Nunca se crea eso. No pierda su posición de siervo, hermano. No pierda su posición, porque esta posición tan honrosa, escúcheme, se la ha dado Dios. Usted no es lo que es porque el pastor le da un cargo año tras año. Habrá un día que no le dé cargo el Señor o el pastor y usted no va a perder la posición de siervo. No la va a perder. Hay gente que pierde el cargo y ni más en la iglesia. ¿Sí? Hay gente que no se le nombró y se molesta con el pastor. Hay gente que no se le dio responsabilidad, entonces no, es que ya no esto, y empieza y una molestia y no vuelvo y no quiero, y creen que el problema es personal con el que no lo nombró, cuando Dios está trabajando, porque de seguro dice, oye, a este siervo le voy a dar una honra, pero necesito primero hacer algunos arreglitos en su vida. Usted encuentra que José, antes de ser el segundo allá en Egipto, ¿a dónde lo llevó Dios? Pero antes de la cárcel, a una cisterna. Y de la cisterna se salvó y llegó a Egipto y llegó a una casa a gobernar y dijo, oye, se me arregló todo, pero de esa casa a la cárcel. Pero de la cárcel al palacio. Tenía razones para que José se hubiera molestado con Dios y le hubiera dicho, usted para qué me puso a soñar de que la luna, las estrellas, que uno manojo se arrodillaba, no se postraba, para qué, si me tiene aquí metido, ¿no? Un día el carcelero se metió en la mano y dijo, ¿sabes qué, José? Yo estoy muy ocupadito, encárgate tú de la prisión. Entregarle las llaves a un preso, hermanos. Pero eso es la gracia de Dios. Cuando hay siervos honestos, temerosos, que cuando la mujer de Potifar lo fue a seducir y lo fue a engañar y le dijo, mira, aquí no hay nadie, se va a enterar de nada, déjate, mira, está muy hermoso José y esto y aquello otro, y de pronto él llegó como a acceder, pero dijo, no, guárdeme de pecar contra Dios y contra mi Señor, no, y salió corriendo. Porque el siervo sabe quién le ha dado la posición. Aleluya. Hermano, el próximo año sea un siervo vigilante. Amén, amén. Vigile lo que Dios le ha dado.
Valore lo que Dios le va a dar. Y si el otro año por alguna razón Dios dice, tranquilo, te necesito que me sirvas ahí, no te sientas mal por eso. No te sientas mal por eso. Porque todos somos instrumentos útiles. En una casa, hermano, usted ve que hay una cantidad de vajillas y vajillas y vajillas, y hay unas guardadas. Son las más caras. Y esas vajillas tienen el honor de sacarse solo cuando llega alguien en especial. De resto se usan los mismos platicos ya desportillados, ya rayados, ya descolonizados. Pero cuando llega alguien importante, saquémosla, la que tenemos allá, la que solo sale una vez al año. Pero esa cuando sale, adorna. No te preocupes dónde Dios te ponga. Ay, entonces yo que he servido todo, gloria a Dios. Pero si el Señor te tiene allá en un pedestal, va a llegar el momento en que te va a poner y te va a honrar delante de los demás. Pero tenemos que estar ceñidos, iglesia, en oración, en ayuno, en vigilia y en la participación de la palabra de los cultos. Este año vamos a trabajar en la preparación de qué, de que cuando me corresponda a mí servir, lo haga como debe de ser. En la teología no hay una rama que de pronto nos induzca a cómo de pronto debemos pararnos, o clases de etiqueta o de retórica, no, pero sí debemos hacerlo como debe de ser, porque no es a cualquiera. Por eso cuando leíamos en el culto anterior que cuando Jesús llegó a su tierra decían, este es el hijo del carpintero, sus hermanos con nosotros, su madre de María, sus hermanas y Julano y Sutano, y este de dónde tiene tanto conocimiento. Claro, no entendían. Nunca se habían dado por entendidos que era Dios manifestado en carne. Pero los dejó perplejos, porque cuando él hablaba, cómo actuaba, cómo vivía, decían, oye, pero por allá algunos dijeron, nunca ha hablado un hombre como este. Que en la empresa te distingan como una mujer diferente, como un hombre diferente. Que la gente se asombre como eres, como actúas, y vean la calidad. Lo hablábamos anoche en el culto también de enseñanza dirigido por los caballeros. ¿Por qué se pierde la calidad? Por descuido, por deterioro, por menosprecio, por abandono, por falta de importancia. Ya no tengo tiempo de orar y me toca predicar. Bueno, Dios me usará porque Él es fiel a su palabra, y lo que primero que me venga, eso lo digo. No, hermanos. Esta palabra es la palabra profética más segura. No podemos pararnos a hablarla de cualquier manera, no solo acá, sino allá cuando te pregunten. Si tú eres un hombre que tiene una relación con Dios, o una mujer que tiene una relación con Dios, cuando te pregunten, tú vas a contestar la palabra adecuada, porque Dios te la dará, Dios te dirigirá, porque eres un hombre que tiene calidad de servicio para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros estemos seguidos, pero que la lámpara esté encendida. Que haya aceite, porque para que la lámpara esté encendida. Esto nosotros podemos tener estos par de sombrillas, de calentadores, podemos tener el regulador y tendremos la bombona, pero el día que se acabe la bombona, ¿de qué nos sirve eso? De lujo y de estorbo. Porque realmente bonitas no son. Pero desarrollan una función que es. Mire, si esos aparatos no estuvieran prendidos desde las 5 que llegamos con el hermano de quien esto estuviera aquí una nevera. Y algunos dirán, qué cosa tan fea, tan falta de. Sí, pueden ser feas, pero es lo que mantiene caliente este lugar.
y se acaba el combustible que se usa y ya no van a servir. O sea, no van a funcionar, porque aunque sí tiene una estética, tiene algo que es importante y es el combustible. Tú te puedes poner el traje más caro, comprarte la Biblia más cara, peluquearte, mejor dicho, el peluqueado cristiano que tú quieras, hermana, ponerte la falda más larga, los tacones más bonitos, el perfume más fino, la Biblia más fina, todo. Pero si no está la unción del Espíritu Santo, hermano y hermana, en nuestras vidas seremos como esos aparatos cuando no tienen gas, no funcionaremos. Así nos paremos y brinquemos y gritemos y nos revolquemos y lloremos. Si hagamos lo que hagamos, no funcionará, porque el resultado de que esto funcione y que haya un avivamiento es el poder del Espíritu Santo a través de aquel siervo que es diligente, que está seguido y tiene su lámpara encendida. Las cinco insensatas estaban vestidas, estaban esperando al esposo, tenían lámparas, pero no tenían aceite suficiente. Se les apagó. Tuvieron aceite, pero no se percataron que tenían que tener una reserva. Uno se confía a veces de lo que uno es. No, yo sé predicar. Y se lo digo, a mí me ha pasado, hermanos. Y uno a veces se confía. No, esto y aquello. Porque uno a veces se cree lo que la gente le dice a uno. Oh no, tú tocas muy bonito, tú predicas muy bonito, tú eres, y uno como que así. Y el día que nos toca y vemos que no funciona y decimos, Señor, pero qué pasa, si este me lo canté ya, si este me lo prediqué ya, y ese día pasaron 5 y 7 y 10 y esto y aquello. No, pero es que no fuiste tú, no fue tu garganta, no fue tu palabra, no, era la unción que había en el momento y a través de ti Dios te usó. Hay que tener la lámpara encendida. Hay que estar ceñidos, preparados, para que cuando llegue nuestro Señor nos halle como velando. ¿Y cómo es esa manera de velar? Sirviendo. Si hay algo que le gusta a un jefe, es que cuando él pase por la zona de trabajo, vea a los empleados que... ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Métrame tu móvil. ¿Qué? ¿Tu familia? No, a él no le interesa que estén hablando, a él no le interesa que estén estirando las manos o que estén por allá sentados, cruzados de pie. No, él lo que quiere, cuando él pase, al menos sea un minuto, ver que la gente está concentrada haciendo su trabajo, y él sabe quién es buen empleado, y vuelve y pasa y siempre, y sabe que hay uno que lo puede mandar lejos y no necesita vigilarlo, porque dice, oye, este le tengo tanta confianza que lo suelto, le doy dinero, lo pongo allí, lo mando, y él no va a robarse ni un minuto, porque es un hombre que sabe que se le está pagando y responde. Oiga, qué bueno es cuando Dios dice, mira, a este le voy a dar la presidencia de los jóvenes, a este le voy a dar el líder de las mujeres, a este lo voy a mandar al ministerio, oye, este en la alabanza, este en aquello, esto. ¿Y sabe por qué? Porque él confía en ti, porque él te valora, porque él te ha honrado, porque él te tiene en alta estima. Y porque él sabe que tú no lo vas a hacer quedar mal. Qué bueno cuando Dios confía en nosotros. Me fascinaba ahora que estábamos cantando esa canción del amigo, de ese amigo verdadero, de ese amigo fiel, de ese amigo que no te va a fallar, que no te va a abandonar, que no te va a dar la espalda, que no te va a decepcionar por nada. Alguien le decía a algún hermano, yo no voy allá porque todo lo que ha pasado, ha mirado solo hombres. Pero
gloria si miraran a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si miraran al Maestro, al dueño de la iglesia. Tendría que decir, por el contrario, Dios, yo me meto allá porque es que todos han fallado, pero Él sigue siendo fiel. Aleluya. Él sigue siendo fiel e inigualable. Aleluya. Y dése cuenta la escena de este siervo vigilante, que él sale, pero la sorpresa es que su señor lo ve y le dice, espérate, siéntate. ¿Qué diría el siervo? Uy, me va a echar. Pero es que su señor sabe que su siervo está cansado. Porque no llegó a cualquier hora, sino en medio de la vigilia de la noche. Y le dice, siéntate porque yo vengo de bodas y yo quiero servirte a ti. Oiga, qué grandeza la de nuestro Dios. Qué grandeza la de mi Señor. Que todos los días nos levantamos y Él está ahí fiel todos los días. Salimos a la calle y ahí Él está. Nos sentamos a la mesa. Hay días que hay pollo, hay días que hay carne, hay días que hay cerdo, hay días que hay huevito o solo arroz. Pero ahí está y tenemos que decirle gracias, Señor, porque ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. O sea, siempre está aquí. No sé si Dios te ha fallado a ti alguna vez. No sé si Dios te ha defraudado alguna vez. No sé si Dios te ha llegado tarde a una cita alguna vez. Pero yo no puedo decir que Dios alguna vez lo haya hecho conmigo. Sería yo un mentiroso si fuera así. Porque por lo contrario tengo que decir, todos los días Dios ha estado ahí. Y lo que yo hago por Dios no es nada. No es nada, hermanos. Él se mereciera más, porque es que lo que nosotros hacemos, me fascinaba la petición de mi hermano Wilmer cuando decía, el tiempo, el tiempo. ¿Sabe que él siendo Dios se metió en el tiempo? Cuando el tiempo a él no le afecta para nada, porque él es de la eternidad, él es el dueño de la eternidad. Pero ¿sabe qué hizo? Por nosotros se metió en el tiempo. Para venir a salvarnos, para venir a buscarnos. Y dése cuenta que no lo hizo fácil. Esperó 33 años. ¿Por qué no lo hizo de una vez? No. El tiempo. Tiempo, el tiempo. Pero nosotros a veces no hemos entendido eso del tiempo. No entendemos, hermano, que hay algo que nunca se va a poder parar y nunca se va a recuperar, y es el tiempo. El dinero se puede recuperar, algo perdido se puede recuperar, pero el tiempo. Búscate el álbum. Retrocede, no sé cuántos años tengas, 20, 15, 40, 60, 70. Y retrocede. Como si fuera ayer. Éramos niños. Ya no somos niños. Y los niños que están aquí, de unos cuantos días, ya serán jovencitos y adultos. Hoy estaba hablando con un pastor en Venezuela porque necesito que me saquen unos papeles, unos antecedentes penales, unas cosas. Y entonces le decía, oye hermano, ¿y sabes qué? Necesito que lo saques para mi hija ya porque el otro año cumple su mayoría de edad. Y ahí mismo se me vino la película cuando la cargué, dije, 18 años ya. Y uno cree que nunca iban a llegar. Porque el tiempo es volátil, hermano. Y para Dios, nosotros, no hay tiempo, Señor, no puedo hacerlo mejor, no, hermano, líder de escuela dominicana, no, yo no tengo tiempo de dar clase, yo no tengo tiempo de preparar el joven, no, yo no tengo tiempo, hermana, pastor,
esta noche no voy a estar en culto respaldándolo porque no tengo tiempo. Esta semana no lo voy a bendecir económicamente porque no tengo tiempo. ¿Cómo recibiríamos nosotros esa noticia de Dios? Sería fuertísimo, pero Él muestra su amor para con nosotros. Los padres, después de un largo día de trabajo, llegan y ven que el muchacho no ha hecho los deberes, y aunque hay cansancio, papá o mamá, alguno de los dos, se sientan ahí en la mesa y sacan tiempo para que el muchacho termine los deberes. ¿Por qué no lo hiciste? No, no tuve tiempo. ¿En qué hiciste? Pero papá, mamá vienen rendidos y ellos, media hora de su sueño, se sientan allí y sacan tiempo porque ellos quieren que su pequeño salga adelante. Así es Dios, hermanos. ¿Qué tal yo dije? Este poco hora, hoy no voy a dejar que el Espíritu Santo se mueva ni voy a responder su oración. No. Gracias que Él no es como nosotros, sino que Él es misericordioso, lento, muy lento para la ira, pero grande en misericordia. Por eso, hermano, deje el afán a un lado ya. Dejemos tantas preocupaciones. Yo diría, bueno, de pronto algunos sí, no voy a creer que no, pero yo diría, si de los que habemos esta noche aquí, yo dije, hermano, levante la mano, ¿quién ahorró 10,000, 20,000 euros este año? Bueno, de pronto algunos, no dudo que alguno no lo haya hecho, pero yo diría, no, hermano, yo antes estoy debiendo plata. Sí, de verdad, yo estoy debiendo plata. No sé si alguien más. Amén, amén. No, es que este año voy a ahorrarme y esto, y llegó el ya, hoy es que hoy es 8, 9, y aquí hay 20 días, hermano, créame que no se juegue la lotería, no la van a ganar. Porque es así. Es así. Nos afanamos tanto por lo efímero. Pero si usted se ha dado cuenta que aunque no ha ahorrado nada y aunque algunos debemos, Dios ha sido tan bueno que nos ha dado la comida a su tiempo, nos ha dado la ropita a su tiempo, los zapatos, nos ha dado lo necesario. A veces nos rascamos la cabeza y como los zapatos para el muchacho y el abrigo y esto, y algo sucedió, un milagro, una bendición extra, y hay para acá y tome y esto, y no nos damos cuenta que aunque no hubo tiempo de mi parte, Él sí dice, oye, mi hijo tiene necesidad, voy a suplirlo, tiene problema, voy a solucionarlo, está enfermo, voy a curarlo, hoy va a tener un accidente, voy a cuidarlo, hoy se le va a apartar, lo voy a traer. Él es bueno para con nosotros. Hay que tener calidad de tiempo para nuestro Dios. Hay que empezar a tener prioridades, hermanos, prioridades que te van a hacer un mejor cristiano. Te van a hacer un mejor cristiano. Y cuando Él se aparezca, el príncipe de los pastores se aparezca, y cuando Él nos llame, a mí me gustaría, hermano, a mí me gustaría, créanme lo que lo digo con el alma, a mí me gustaría escuchar de Él, buen siervo y fiel, en lo poco, oiga, porque Dios no te exige tanto. Dios no te está diciendo, deja todo tu mundo, deja todo y te vas a... No, te dice solamente un par de minutos, un par de horas, un par de tiempo, en la madrugada, en la noche, en el día. Porque tampoco es que te obliga a que tienes que levantarte todos los días a las 4 hasta las 6 a orar. No, dice que estemos en oración. Entonces no significa que, no, ya pasó, entonces no voy a orar a las 8 o a las 9 o a mediodía o en la tarde. No, lo que Dios quiere, porque Él no tiene el problema nuestro. Lo que Él quiere es adoradores en espíritu y
en verdad. En Venezuela conocí un pastor muy enfermo por un problema de neuronas y él no podía madrugar. Porque me decía, mano Giovanni, si yo madrugo, si yo me paro a las 5 o 6 de la mañana, todo el día paso con dolor de cabeza, migraña. Yo tengo que dormir hasta las 9 de la mañana. Y algunos de pronto que no sabía llegar, el pastor a las 9 de la mañana durmiendo, pero es que no sabía que tenía una enfermedad. Y quizás muchas veces se oró por él, oramos por él porque lo vimos grave, pero de seguro yo siempre decía, bástate de mi gracia. Tremendo pastor, tremendo predicador. ¡Pecado! No. Pero de seguro que él tenía su relación con Dios. Si a las 9 no, o a las 5 o a las 4 no, pero de seguro que a las 10 de la mañana, 11 o a las 3 se arrodillaba. ¿Acaso nuestro Dios es Dios de madrugadas? ¿O de mediodía o de noche? Como que, Señor, solo atiendes, tienes horario de madrugada, tienes horario partido, o atiendes en la mañana, o atiendes en la noche. No, no, Él está atento al clamor de los que le buscan. Él está atento a que tú tengas una relación con Él. Por eso hay que tener una calidad de servicio para Dios. Y yo quiero que usted este año, hermano, sea sincero. Y si cualquier cosa, mándeme un mensajito. Hermano, este año no cuente conmigo. No tengo tiempo. Yo le entenderé y no le diré a los demás, tranquilo. Yo no soy ese tipo de persona que te voy a señalar o le voy a decir a la junta. No, no, hermano. Pero es mejor ser sinceros. Es mejor ser sinceros. Es mejor decirle, Señor, por ahora no, y bueno, búscate otro. Porque ¿sabe qué? Dios tiene así de cantidad de esfuerzos y de hombres y mujeres que están esperando el momento. Pero yo quiero decirte, Dios te ha escogido, hermano, hermana, para que desarrolles un buen trabajo este año 2016. Y vas a ver que no te va a faltar tu trabajo. Que día nos reíamos con el hermano Elkin. 5 entrevistas y más entrevistas y más ofertas. Pero es que Dios honra a los que le honran. El fin de semana de la confraternidad, el hermano, lo llamaron para un trabajo. ¿Te llamaron para un trabajo? No. Dijo, no, yo tengo un compromiso. Pero mira, no estás trabajando, no te llegó paro, no te llegó ayuda porque hiciste tu curso y el paro te llega en 2 meses. Aprovecha 4 o 5 días, tanto y tanto y tanto. Dijo, no, yo tengo un compromiso con el que me ha sostenido todos estos meses y sería dudar de él que por 3 o 4 días no me vaya a sustentar. Y después una cantidad de ofertas que ya en 2 empiezo su trabajo. Gloria a Dios. ¿Te ha faltado algo, hermano Elkin? ¿Has aguantado hambre? Has aguantado frío, has estado desesperado. Yo creo que casi yo más fácil he hecho, hermano, aquí préstame ahí algo. Porque Dios honra a los que le honras. Ese es el secreto. Honra a Dios. Y Él no tendrá problema de honrarte, de exaltarte, de ubicarte y de hacer que los demás vean qué, por qué. Yo hace unos días atrás me arrodillé en este altar y le dije, Señor, esto está en tus manos. Y se los puse en las manos de Dios. Y al otro día pasó lo que iba a pasar y dormí toda la noche y me levanté temprano. Y yo dije, oye, dormí toda la noche. Entonces dije, realmente le entregué el problema a Dios. Se lo entregué a Dios. Pero uno a veces está cerradito por allá, mi hermano. No, por allá, tranquila. Uno a veces se desvela toda la noche a ver cómo soluciono, a ver cómo arreglo, a ver esto, a ver aquello. Porque uno no es
capaz de entregarle la situación a Dios. Pero cuando uno se la entrega a Dios, uno puede dormir tranquilamente, sí, amén, confiadamente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe quién es el que vela, quién lo defiende a uno. Sírvale a Dios, hermano, sin temor. Lo que Dios le entregue en sus manos, lo que Dios le dé este año, dígale: Señor, gracias. Gracias. Porque ¿qué? Uno no se merece, hermano, lo que uno tiene, uno no se lo merece. Pero la gracia es la misericordia de Dios, la que nos ha traído hasta acá y la que nos ha dado tanto, hermano, que uno dice: Dios mío, pero ¿por qué tanto? Y todavía uno sigue recibiendo y sigue recibiendo, pero ¿por qué tanto? Es que así es Dios. Imagínense, y si uno sirviera mejor, ¿qué no le daría Dios a uno? Porque uno a veces no lo entiende. Uno a veces se conforma con eso, ay, qué bueno, pero hermano, si uno entendiera, esto es así, voy a servirle más a Dios, usted va a ver más bendición. Amén, gloria a Dios. Porque Dios paga. Mire, si hay alguien que paga, es Dios. Amén. Si hay alguien que retribuye su actitud, mi actitud en el servicio, en la manera de ser, es el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, yo le decía ahorita ya al Señor, yo quiero servirte este 2018 de una manera diferente que lo que he hecho todos estos años. Quiero ser diferente porque usted me ha mostrado cosas que yo no había visto, experiencias. Oiga, Señor, y si este 2017 nos ha demostrado eso, ¿cómo será que el 2018, si viéramos mejor, oye, veríamos cosas que nunca en la vida habríamos visto? Gloria a Dios. Pero hay que atrevernos. Pedro les dijo: permíteme caminar sobre las aguas. Nadie más. Y nunca más usted vio a nadie caminando sobre las aguas. Y Pedro fue el único, aunque se hundió, pero caminó. ¿Y quién discute con Pedro? Ese mago que por ahí muestra, eso es fantasía. Pedro caminó porque el Señor le permitió. Le dijo: Pedro, ven. Usted va a ver cosas, hermano, que cuando usted le sirva de con caridad y haya un enfermo desahuciado, usted no va a tener que llamarme a mí ni a ningún pastor. Amén. Usted va a decir: oye, pero es que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, y yo fui bautizado y creo en su nombre. Pondrá las manos sobre los enfermos. Señor, en tu nombre pongo mis manos sobre los enfermos. ¿Qué hay, un endemoniado? Llamemos al pastor. ¿Qué cuento de pastor? El mismo espíritu que tiene el pastor lo tengo yo, que es el Espíritu Santo. Vamos a orar por el endemoniado. ¿Qué, hermano, qué es que esto? Tenemos que llamemos. No, vamos a orar porque el mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. Cuando nosotros descubramos eso y aprendemos a usar ese poder que Dios nos ha dado, cuando el siervo descubre a quién le sirve, cuando el siervo sabe que su Señor no es cualquiera, él se para firme donde quiera que esté. ¿Por qué? Porque va respaldado por su Señor. Y es intocable. El enemigo querrá destruirlo, querrá desanimarlo, tirarlo a usted lona, hacerlo perder su vida espiritual, y le ofrecerá mejores cosas materiales, pero el mundo y sus deseos pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Amén. Colóquese en pie, iglesia, y tenga la voluntad. Y vamos a decirle a Dios que queremos ser siervos vigilantes, siervos con disposición, que vamos a estar velando, hermanos. Si este año te tocó en la puerta, gloria a Dios.
son limpieza, gloria a Dios. Necesitamos para, ya hoy es sábado, ¿no? Ya casi. Necesitamos para mañana sábado venir, hermano, por ahí a las 5 de la tarde a limpiar aquí en la iglesia para dominicar. Espero que podamos venir un buen grupo. No le voy a decir, levante la mano, no. Aquí estaremos, aquí estaré. Los espero, los que puedan. Así se sirve, hermanos. A mí nunca me ha dolido fritar empanadas, lavar baños, limpiar, cuidar carros. No. Eso es servirle a Dios, hermanos. El siervo se unta las manos. El siervo no se preocupa en la apariencia física. El siervo se preocupa en que su Señor se sienta agradado de lo que él ha hecho. Y ahí es cuando él llega y dice, siéntate porque ahora yo te voy a servir. Y yo creo que Dios nos ha servido siempre, todos los días nos sirve, nos da, nos bendice, nos prospera, sale uno, echan al otro, se le acabó el contrato a otro, te vas triste porque se te acabó el contrato, dos días después, mira, te tenemos una mejor oferta, ven para acá, mejor sueldo, mejor horario, y te había sido triste, pero no sabía era que Dios había movido la fecha, la ficha te sacó de un lado porque aquí te tiene algo mejor. Así es Dios. Uno a veces no entiende, Señor, pero ¿por qué? Mire, a fulano le dieron más que a mí, y a aquel le cayó mal la comida, y lo poquito que tú comiste bien, te estaba guardando, pero uno no aprende a ver eso. Gloria a Dios. Bien, amén. Pero cuando uno aprende a ver como su Señor quiere que uno vea, aleluya, uno es agradecido. Gloria a Dios. Y uno sabe que su Señor se sienta agradado. Vamos a darle gracias a Dios por esta vigilia, hermanos. Y agradecerle a todos por haber venido, hermanos. Y de antemano por todos los que han servido durante este año. Que Dios les bendiga aún más de lo que ha hecho, hermanos. Que Dios les prospere aún más de lo que Dios les ha prosperado. El domingo en la enseñanza estaremos hablando de la bendición de que es servirle a Dios. De la bendición. No se pierda la dominical. Venga a la dominical. Traiga a sus pequeños a la dominical. Traiga a alguien a la dominical. Levantemos nuestras manos a Dios. Y démosle gracias por su palabra, por este culto, por esta vigilia. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres grande y poderoso, Señor. Guarda nuestra salida, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano que le toca trabajar dentro de unas horas. Tienen algunos compromisos, los hermanos. Bendícenos, Señor, espiritualmente, económicamente. Bendícenos a todos, Señor. Guarda nuestra sanidad. Guárdanos, Señor Jesús.